boxeo de primera. Deporte de narices chatas y espíritus ganadores. Diego Rocky Jiménez, invicto en 19 combates. Walter Rodríguez, 11 knockouts. Categoría ligero en Montevideo. Este sábado a la medianoche, en boxeo de primera. Mike Tyson, Lennox Lewis, dos máquinas de noquear, la pelea del siglo. Se enfrentan dos grandes del boxeo, pero arriba del ring solo uno puede ser el rey. El otro campeonato mundial. Prepárate para ver una velada bien pesada este domingo a la 1 de la madrugada en Tyson Sport. Para que la mole sea campeón del mundo, va a tener que voltear a otra mole. Boxeo internacional. Fabio Moli, Vladimir Klitschko. Este sábado a las 17:30, el argentino va por el título internacional. Una tarde pesada en vivo desde Múnich. La Mole va por el campeonato. En Tays Sports. Boxeadores novatos. Promesas de todo el país que quieren ser realidad. Este miércoles a las 22, tenés boxeo de primera promocional en Tays Sports. Uno, dos, tres, cuatro. Este viernes Omar Narváez va a seguir volteando moscas. Narváez Mamutov. En su quinta defensa, el huracán argentino viaja a París para seguir arrasando a sus rivales. Título Mundial Mosca, boxeo internacional, en Tays Sports. Artur Gregorian, el campeón, va a recibir un reto y a un retador. Acelino Popó Freitas, el verdugo de la Hiena Barrios. Piñas por todos lados. Habrá que ver si se la banca. Trompadas por doquier. Título ligero de la OMB en juego. Tortazos para todos los gustos. Domingo 0:30. Boxeo de primer nivel. El jueves 26 de mayo desde el Luna Park, Jorge Locomotora Castro, Mauro Ordiales, Raúl Balbi y otras destacadas figuras del boxeo internacional se unen para darle un golpe de nocaut a las drogas. En esta iniciativa de la AMB, Tays Sports te va a mostrar todas las alternativas de este 15º festival por primera vez en la Argentina. Apoya esta campaña y ganale por nocaut a las drogas. El jueves 26 de mayo, en Tays Sports. El gordo está con hambre de gloria y ahora va a tierras galesas para recuperar lo que alguna vez le fue propio. Marcelo Domínguez se mira ante el local Enzo Macarinelli por el título mundial crucero interino de la OMB en vivo desde Cardiff. Domínguez Macarinelli, con los relatos de Osvaldo Príncipe y los comentarios de Julio Ernesto Vila. Este sábado a las 19, en Tays Sports. 10 rounds, dos retadores y un cuadrilátero en el que solo sobreviven los guapos. Por el título de la categoría welter, Marcos René Maidana se mide ante Ariel Gerardo Aparicio. Boxeo de primera, Maidana Aparicio. Con los relatos de Osvaldo Príncipe y los comentarios de Julio Ernesto Vila. Este sábado a la medianoche en Tays Sports. Hasta fin de año la mano viene dura. Y Tays Sports promete dar pelea. Promete dar pelea. En noviembre. La topadora ucraniana Vladimir Klitschko pondrá en disputa su título ante el estadounidense Calvin Brook en el mítico Madison Square Garden. Y Mariano Carrera peleará por el título mediano de la AMB ante el español Javier Castillejo. En diciembre, el campeón chubutense Omar Narváez intentará concretar la 10ª defensa del título mosca de la OMB en nuestra pantalla. Chino Marco René Maidana, una de las promesas más grandes de nuestro box, se medirá ante el panameño Miguel Calist por el título welter federatin de la AMB. Y
además, te vamos a mostrar un festival a pura trompada en el lawn tennis con la presencia de la Tigresa Acuña, la locomotora Alejandra Oliveras y Juan Martín Colli, hijo del legendario látigo. Viví veladas de alto impacto junto a Príncipe y Vila. Viví el mejor boxeo internacional en Days Sports. Ya lo viste Omar Narváez hacer historia. Pero ahora tenés que ver cómo continúa. Porque en Days Sports, las páginas del boxeo prometen llenarse de más gloria hasta fin de año. El 17, el mini mosca Juan Carlos El Cotón Rebeco se sube al cuadrilátero de su Mendoza natal. El 22 de noviembre, el campeón medio pesado de la AMB, Hugo Garay, el Pigu, intentará concretar la primera defensa del título ante el alemán Jürgen Bremer. No te muevas, hay más. El 4 de diciembre, la Tigresa Marcela Acuña y la locomotora Alejandra Oliveras se enfrentan en el Luna Park. Hasta fin de año y en busca de más gloria, el boxeo de los argentinos seguirá pegando fuerte en Days Sports. Este verano, no solo el sol va a pegar fuerte. El 10 de enero, el húngaro Sonder Day expone el título semipesado frente al ucraniano Yuri Barajan. El 23 de enero, Mariano Carrera se presenta con toda la adrenalina con vistas a una futura chance mundialista. El 7 de febrero, el noqueador santafesino, el chino Marcos Maidana, intentará destronar al campeón ucraniano Andreas Kotelnik en busca del título mundial superligero de la AMB. Y además, con los puños apretados y el corazón imbatible, el huracán Omar Narváez, rey mosca de la OMB, irá por la defensa número 15 del título mundial y así superar el histórico récord de Carlos Monzón. Durante el verano, el boxeo de los argentinos seguirá pegando fuerte. Days Sports. Es la actual campeona del título y va a usar toda su garra femenina para defender lo que es suyo. Por el título mundial mini mosca interino de la AMB, Jessica Bob defenderá su cinturón ante la mexicana Jessica Chávez. Boxeo de primera en vivo con los relatos de Osvaldo Príncipe. Este sábado a las 0:30 minutos después de la medianoche, el boxeo femenino pega fuerte en Days Sports. Los dos títulos están en blanco, pero ellos van a hacer todo lo posible para que tengan los colores de la Argentina. Desde México y por el título de un mosca interino vacante de la AMB, Juan Carlos Cotón Rebeco se medirá ante el mexicano Francisco Rosas. Y desde Estados Unidos y por el título crucero vacante, Julio César Domínguez se medirá ante el australiano Danny Green. Boxeo de primera internacional en vivo con los relatos de Osvaldo Príncipe. Este sábado a las 21:30, el boxeo de los argentinos más que nunca pega fuerte. En Days Sports. Es el del abasto, pero le dicen Dyson. ¿Querés saber por qué? Queda claro que no es por comer orejas, ¿no? Víctor Ramírez, campeón crucero de la OMB, expone la defensa de su título mundial ante el alemán Marco Huck. Con los relatos de Osvaldo Príncipe, boxeo de primera internacional Ramírez Huck en vivo. Este sábado a las 17, el boxeo de los argentinos pega fuerte en Days Sports. Sergio Maravilla Martínez, Julio César Chávez Jr. El 15 de septiembre a las 21, la pelea del año en Days Sports y en Days Sports HD. Y en la misma noche a las 22:30, el chino Maidana va por el título frente al mexicano Jesús Soto Gras. En Days Sports y en Days Sports HD. Sus puños son un peligro del más alto calibre y sus envidiables reflejos le dan su apodo. Ahora viaja de San Miguel a Texas para demostrarle al mundo ¿quién es el más rápido del oeste?
El viernes 6 de junio a las 17. No te pierdas el pesaje de Sergio Maravilla Martínez y Miguel Cotto. En vivo desde Nueva York, junto a Pagani, Chiarito y Perazzo. A las 22, Víctor Ramírez pelea por el título crucero Latino Film. Y además, saltan al cuadrilátero Brian Castaño y Sebastián Haaland. El sábado 7 de junio a las 17. Roberto Bolontina en busca del título mundial medio pesado CMB y FIBA ante Jürgen Bremer. En vivo desde Alemania. Y a las 21, Sergio Maravilla Martínez choca ante Miguel Cotto por el título mundial mediano CMB. Boxeo de primera. Fin de semana de alto impacto. TIC Sports. Prepárate. Porque en Tierra del Fuego va a arder. Va a arder el cuadrilátero. Jessica La Tutti Bob. Daniela La Bonita Bermúdez. Un hermoso duelo super mosca para ver quién reina en la categoría. Por primera vez en la televisión argentina, en vivo desde Río Grande, Tierra del Fuego. Boxeo de primera. Jessica Bob, Daniela Bermúdez, en vivo desde Río Grande, Tierra del Fuego. El 26 de abril. TIC Sports. 45 combates, 42 ganados, 2 empatados, 1 perdido. Reinó en la categoría mosca y hace años que manda en la supermosca. Ahora viene un joven mexicano con hambre de gloria que ya lo supo enfrentar y caer. Y él, mosca, supermosca. Omar Narváez Felipe Urucuta. La revancha. Este viernes a las 22. En TIC Sports. Trabajé toda la semana por esta cita. La busqué, la encontré y nos encontramos. Es hermosa. Una pena que la charla se tiró demasiado. Me tengo que ir. Hay un compromiso impostergable. Es noche de narices chatas. Boxeo de primera presenta. En septiembre, el 26, Juan Carlos Rebeco Breylor Terán. El 27, Roberto Hinchoso Sakazu Toyoka. En octubre, el 2, Víctor Ramírez Joan Hernández. El 10, regresa Omar Narváez. Y el 24, Diego Chávez Cal Brook. Noche de narices chatas en TIC Sports. Boxeo de primera. Matías La Cobrita Rueda, Oscar Valdés en vivo. El sábado 23 de julio. Noche de narices chatas en TIC Sports. Hey, levanta la guardia, porque acá se pudre. El 20 de mayo, y en el Chaco, se huelen y se miden Marcelo Pitu Cáceres y Cristian El Tucu Ríos por el título vacante argentino y sudamericano mediano de la CMB. Y en la misma velada, Andrea La Cobrita Sánchez pelea contra Virginia Cárcamo por el título argentino minimosca. El 27 en Panamá, el olfato ganador hace la diferencia entre Anselmo Chemito Moreno y Julio Pollito Ceja por el título mundial supergallo de la CMB. Mientras que el argentino Luis Rueda se enfrenta al panameño Barney Argüelles por el título latino ligero de la CMB. El 3 de junio, desde la FAB, hay revancha entre Ana Laura La Monita Esteche y Celeste Bestia Peralta por el título mundial superligero de la AMB, la FIB y la OMB. El 9 y en Noruega. Hay olor a batacazo. Ya que de visitante la pantera Erika Farías se enfrenta a Cecilia, la primera dama Braecus, para arrebatarle el título mundial welter de las 5 asociaciones. Y finalmente, el 16 de junio y de local, la tigresa huele un cinturón y se desespera. Marcela Cuña se sube al ring frente a la australiana Janon O'Connell por el título mundial supergallo de la FIB. Prepárate, porque el boxeo no te da respiro. En TIC Sports. La pantera está más brava que nunca. We'll be right back.
Mónica Farías, Cecilia Braecus en vivo. El 9 de junio. Noche de narices chatas. En Teis Sports. Todas las partidas. A la Villa Martínez, campeón. Cuando duerma con la soledad. A sus 39 años, la formoseña regresa por segunda vez como profesional. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Ricardo Kodiak Silva está haciendo su protesta, invadiendo el ring. La culpa de esta la tienen los jurados, que han dado una decisión incalificable. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y ante los vientos de la vida soplen fuerte.